Respetados y queridos maestros de todo el país, bienvenidos una vez más a este encuentro que hemos denominado Charlas con Maestros. Continuamos reconociendo desde lo profundo de nuestro corazón su labor y desempeño como artífices de amor y aprendizaje. Hace 15 días empezamos este espacio con la doctora Diana María Budelo, quien compartió con nosotros el arte de cuidar para cuidarnos, una conversación inspiradora y profunda en torno a la ética del cuidado como exhortación para cada uno de ustedes. La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar a Mari Carmen Díez, quien por medio de un fascinante viaje espaciotemporal nos brindó la oportunidad a ustedes, los maestros, de aproximarse en medio del confinamiento a las aulas de clase, sentir cercano a los estudiantes, sentir sus vidas, y como muchos de ustedes lo manifestaron ese día, recordar que son el motor del día a día de su labor. Hoy queremos hacer un aviso técnico, un poco debido a algunas fallas que se presentaron en el encuentro pasado. Recuerden seguir nuestras redes sociales del Ministerio de Educación Nacional en Facebook y en YouTube. Y si encontrásemos alguna dificultad de la transmisión de hoy, le invitamos a reconectarse a las mismas redes, ya que tenemos ya algunas soluciones dadas. Entonces, si llega a experimentar alguna falla, por favor, conéctese de inmediato a nuestras mismas redes de Facebook y de YouTube. Hoy nos centraremos en el poder transformador del maestro, con un invitado especial a quien ya estaremos presentando más adelante. Como es habitual, contamos hoy también con la presencia de la viceministra de Educación Nacional, de Educación Preescolar Básica y Media, Constanza Liliana Alarcón Párraga, a quien le damos la palabra. Pero, vice, antes de que usted nos dé su saludo, es importante que ya tengamos claro que nos están saludando desde Villavicencio, Guamo, Tolima, Neiva, desde el Cauca, desde Bucaramanga, Cachirá, norte de Santander, Florida Blanca, Itagüí, desde Santa Marta, Piedecuesta, desde Sahagún, desde el Banco Magdalena, desde Girón, Puerto Salgar, desde Sogamoso, Popayán, desde el Doncello, Caquetá, de todos los rincones del país. Así que, vice, bienvenida, un placer nuevamente compartir este espacio con ustedes. Gracias, Edison, por darme la palabra. Un saludo especial nuevamente para todos nuestros maestros, nuestras maestras, muchas gracias por estar otra vez acompañándonos. Edison lo decía ahorita en el mensaje. Hoy queremos resaltar algo que nos parece a nosotros fundamental, y es el poder transformador que ustedes tienen. Y en el ejercicio de estar pensando cada semana cuál es el mejor mensaje, cuál es la mejor manera de interpretar estas historias, estas narrativas que nos están llegando a diario, a todo momento tenemos videos, audios, fotos de todas esas hazañas maravillosas que ustedes hacen por todos los rincones del país. Nuevamente, muchas gracias, no solamente gratitud, sino admiración absoluta por el trabajo, la dedicación, el empeño que ustedes están poniendo en el trabajo que tienen que desarrollar en estos momentos. Sabemos que es un reto grande, sabemos que estamos todos poniendo lo mejor de cada uno para entregarle a nuestros niños y a nuestras niñas una educación que garantice un proceso de desarrollo, una educación que garantice la continuidad de su aprendizaje, una educación que nos permita hacer presencia en todos y cada uno de los hogares. Y claramente podemos definir políticas, podemos tener muy buenos lineamientos, podemos tener muy buenas plataformas de formación, podemos tener mil cosas, pero son ustedes, cada uno de ustedes, los que realmente hacen posible que las cosas pasen. Y hoy están pasando cosas maravillosas en el país a nivel educativo. Y por eso, cuando pensamos y cuando encontramos experiencias tan lindas como las que vamos a mirar hoy alrededor de lo que es un trabajo denominado Escuela Itinerante, donde nos concentramos en identificar esas experiencias de vida y nos conectamos hoy desde un punto específico. Y hoy nos vamos a conectar sobre la importancia de reconocer, conocer y comprender las historias de vida de nuestros niños. Y yo creo que el momento que vive el país ha sido fundamental para poder entender que detrás de cada niño que llega al aula, que nos saluda, que les da un abrazo a ustedes, pues esta situación nos ha llevado a tener que indagar un poco más, a ir más allá, a conocer algo más sobre sus historias de vida, sobre la forma en que viven,
sobre la forma como se relacionan con las familias, el esfuerzo también de las familias porque sus hijos tengan la posibilidad de seguir educándose. Y entonces encontramos un link maravilloso que es con el profesor Alejandro, que hoy nos acompaña, que ha sido un estudioso de estos temas, de mirar cómo estas historias, estas situaciones, estas condiciones de vida son de las principales inspiraciones para entender que el trabajo de un maestro va mucho más allá de un esquema de enseñanza. El poder de un maestro realmente está en conectar y transformar vidas, en entender que el tema y lo esencial de lo educativo no es entender tanto el objeto del aprendizaje, sino el sujeto de la construcción de ese conocimiento, de entender que detrás de cada posibilidad que hay en un espacio de aprendizaje son vidas, son historias, son sentimientos, son emociones, son narrativas que hacen llenar de sentido lo que hoy hacemos desde la educación. Hoy vamos a tener, además de la intervención del profesor Alejandro, tres, muy difícil escoger, fue muy difícil. Ustedes nos han llenado de verdad de historias maravillosas, estamos mirando cómo las sistematizamos, las reunimos y hacemos de esto un gran libro de la educación en Colombia, porque de verdad que hemos movilizado el sector de manera fundamental. Hoy vamos a tener una experiencia desde Cúcuta, una experiencia desde Nariño y otra desde Sucre, contando también experiencias de vida directamente de rectores, de estos líderes que esta semana lograron ocupar un lugar tan importante, relevante en todo el proceso educativo, y también de nuestros maestros, maestros que cuentan cómo hacen innovaciones, cómo definen recursos, cómo se inventan metodologías y formas de llegar y de poder mantener el contacto con los niños. Maestros, gracias, gracias por darle sentido a todo lo que estamos haciendo y gracias por estarnos acompañando en este espacio desde tantos rincones del país. Yo te doy la palabra, Edison, para que continuemos entonces con la sesión. Gracias, Vice, muchas gracias por este saludo. Realmente este reconocimiento es para ellos, como la empresa, y por eso queremos, antes de darle la palabra a Alejandro, queremos que nos demos esta posibilidad de ver uno de estos primeros videos. Vamos a observar el video de Lucía Vargas, de la zona rural de Ricaurte, Cúcuta, de Fray Manuel Álvarez, del colegio Fray Manuel Álvarez. Vamos entonces a darle paso a este video, observemos con atención y continuaremos con nuestra sesión de charlas con maestros. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía Vargas Berbecí, trabajo en la zona rural de Ricaurte, que pertenece al Colegio Fray Manuel Álvarez. En estos momentos de emergencia, el trabajo con los niños ha sido muy emotivo porque los mismos padres de familia han buscado la manera de que se les haga llegar el material de trabajo con la coordinación y ayuda del rector y el coordinador. La madre de familia me avisa, profesora, ya voy para Cúcuta, si usted desea enviar el material, estamos en tal sitio. Yo les hago llegar a cada niño su paquete de trabajo y en este va guía de las áreas básicas y a través de la semana pues yo les hago llegar a ellos videos de bailes, videos de motivación, les llamo personalmente en el momento en que ellos están trabajando para mirar cómo va el progreso de su trabajo. Hoy celebramos un día especial. Aquí estoy, antes de que me sigan saliendo machurquitos y antes de que me sigan, digo, antes de que se me desvanezcan mis arrugas. Traigan sus creaciones, traigan sus cuentos, solo os dejo mi historia. Ahí va, nos vemos. Ellos son muy lindos, ellos siempre dicen, profesora, sí, nosotros vamos a hacer esto, profesora, aquí yo quiero enviar el video del baile, profesora, yo estoy haciendo esto, me gusta hacer esta guía. Como licenciada en lingüística y literatura, hago mucho énfasis en lo que es la comprensión lectora y el análisis de la comprensión lectora, así que los niños están enseñados desde hace rato pues a trabajar este método de lectura y preguntas. Yo vengo a presentar el Zeus Llorón. Era un árbol precioso, el Zeus alegre, lo llamaban todos, había elegido el sitio fenomenal allí, al borde del río, lejos del polvo,
de los caminos. Un abrazo de oso, un abrazo fraternal, un abrazo para los padres de familia también, de todo corazón, deseo que estén muy bien y que sigan compartiendo con sus hijos, que les sigan leyendo, que sigan jugando, que sigan abrazándose, porque este es un momento para estar felices a pesar de toda la situación. Los quiero mucho, pronto nos vemos, cuídense mis niños. Y como no hemos, pues no estamos en, sino que trabajando a nivel de WhatsApp, entonces ellos hacen su trabajo, me lo envían y ellos mismos me comentan cómo ha sido el trabajo. Muchas gracias. Hola. Muchísimas gracias, qué experiencia tan hermosa la de nuestra maestra. Y bueno, continuamos con nuestras charlas con maestros. Quiero empezar a dar saludos para que también Alejandro tenga un poco el contexto de la experiencia y de cuántas personas no solo están conectadas, que ya van más de 2.000, sino también de las regiones del país de las cuales nos están escribiendo. De hecho, una de las personas nos escribe, qué bueno poder aprender para desaprender, mejorar nuestras prácticas pedagógicas con estas experiencias de charlas con maestros. Nos escriben de Villa María Caldas, de Andalucía, de Chita, Boyacá, de Cereté, de Chigorodó, de Majahual, de Tunja, de Segovia, San Alberto Cesar, de Roldanillo Valle, de Choachí, de Soacha, de Aracataca, de Samaná Caldas, de Chinchiná, de Cere Chocó también están conectados. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestro espacio de charlas con maestros. Voy a darle la palabra a Alejandro Sanz de Santa María. Él es docente investigador de la Universidad de los Andes. Es PhD en Economía de la Universidad de Massachusetts, de Estados Unidos, y tiene una maestría y un pregrado en Ingeniería Industrial de la Universidad de Cornell, del mismo país. Alejandro es profesor titular de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. A lo largo de sus más de 40 años de experiencia como profesor, desarrolló una ferviente convicción por el estudio, por la investigación, sobre todo en la línea de la educación. De igual manera, Alejandro ha logrado hacer uso de esta investigación académica como una herramienta de impacto para el país. Ha trabajado como consultor de British Petroleum, del Banco Santander, de Indupalma, del Gimnasio Moderno, del Ministerio de Hacienda, del Crédito Público. Y previo a iniciar esta carrera como maestro, también se desempeñó como director de desarrollo organizacional en la Compañía Colombiana de Seguros y como gerente general del Fondo Rotatorio de Aduanas del Ministerio de Hacienda. De igual manera, ha participado como miembro de la Junta del Gimnasio Moderno y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Corona y de la Universidad del Rosario. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por darnos esta posibilidad de compartir con tu experiencia, con el legado que nos vas a dejar el día de hoy a nuestros maestros. Así que te doy la palabra y bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, Edison. Muchísimas gracias, viceministra, por esta honrosa invitación. Voy a tener el gran placer de compartir con todos los que estén conectados, todas las personas que estén conectadas, una experiencia que para mí ha sido de una importancia enorme. Como contaba Edison, yo llevo más de 40 años como profesor de la Universidad de los Andes. Pero una de las experiencias más aleccionadoras y más enriquecedoras para mí como persona y como profesor ha sido la oportunidad que he tenido desde hace 12 años de estarme reuniendo cada 15 días, los jueves, durante 2 horas, con un grupo grande de maestras y maestros de colegios públicos de Bogotá. En esas reuniones lo que nosotros hacemos es compartir experiencias, no nos dedicamos a investigar cuestiones teóricas ni a leer libros abstractos sobre educación. Nos dedicamos a compartir entre nosotros las experiencias generalmente más difíciles que nos perturban a todas las personas que estamos en esta difícil tarea de la educación, de ser docente. Y ese compartir ha conducido, en mi sentir, a que el nivel de confianza que se ha generado entre todos nosotros ha sido algo verdaderamente extraordinario. Yo me atrevería a decir que entre nosotros tenemos ya un nivel de 100% de confianza.
Esto lo que significa es que las experiencias que vamos compartiendo, las personas que escuchamos esas experiencias, no estamos buscando juzgar a la persona que está haciendo su exposición, sino todo lo contrario. Estamos buscando comprender las dificultades por las que esa persona está pasando y sobre todo que ella sienta ese respaldo, esa comprensión de todos los demás presentes en cada una de las reuniones. Lo que yo he aprendido en esto es imposible poderlo explicar en unos pocos minutos. Entonces, lo que quiero hacer hoy, compartir con ustedes, es dos testimonios de dos de las profesoras que participan en este proyecto de escuela itinerante que se ha convertido en estos 12 años en un proyecto de investigación colectiva. Una investigación colectiva que investiga esencialmente sobre nosotros mismos, sobre nuestros propios comportamientos, sobre cómo tenemos que cambiar para poder ser unos mejores docentes, unas mejores personas en general. Entonces voy a empezar con la lectura de uno de esos testimonios para mí, desde el primer día que lo leí, fue un motivo, una fuente de aprendizajes infinitos que voy a ir señalando a medida que vayamos avanzando en la lectura de este testimonio. Esta persona sabía, es una mujer, ella se llama Amparo Muriel, ella sabía que en el curso que iba a tener en un determinado año había un niño muy difícil, un niño cuyo comportamiento y cuyo desempeño académico eran muy deficientes en todos los sentidos. Ella se tomó el trabajo de leer lo que había, el niño lo llamamos aquí Mariano, su nombre real es otro naturalmente, pero la profesora Muriel decidió mirar con mucho cuidado lo que decía el observador del alumno sobre Mariano. Les voy a leer cosas que ella escribió en su testimonio. Decía sobre Mariano: tu indisciplina y grosería son continuas. No desarrolla ninguna actividad en clase. Llega tarde a clase y es displicente. El joven se fugó de clase de una forma irrespetuosa y desobediente. Grita, canta, dice frases en voz alta que no van de acuerdo con el contenido de la clase. No da cuenta de lo que sucede. Su comportamiento afecta el desarrollo normal de la clase. Y hay una lista mucho más grande que en su testimonio ella escribe el observador del alumno sobre Mariano. Entonces miren la siguiente frase que les pido el favor de poner mucha atención a ella porque para mí fue una frase extraordinariamente aleccionadora. Dice así: la experiencia me ha enseñado que siempre que encontramos un niño con estas características tan difíciles, quiere decir que algo serio está pasando en su vida. Por eso Mariano me llamó la atención desde el comienzo. Yo sabía que detrás de todo su comportamiento tenía que hacer algo, haber algo, yo debía descubrir para comprender sus acciones. Eso me hizo caer en cuenta a mí, desde hace muchos años, que en la universidad yo no tenía un contacto suficientemente estrecho con los estudiantes. Eso me puso a investigar desde entonces formas de enseñar que me permitieran desarrollar con cada estudiante una relación suficientemente íntima para poder llegar a conocer lo que esa persona, como lo señalaba la señora viceministra, lo que esa persona estaba viviendo en su mundo interno, la experiencia que estaba teniendo en sus hogares, en sus relaciones con los demás estudiantes, en sus amistades, etc.
Eso me puso a investigar, desde entonces vengo investigando eso día tras día, con unos aprendizajes absolutamente extraordinarios que he devengado de ello. Entonces, miren, fíjense cómo Amparo Muriel lo que dice es: el niño que tiene complejidades nos exige a los profesores investigar de dónde vienen esas complejidades. Nadie se comporta de una manera inadecuada si no hay unos antecedentes que permiten explicar por qué esa persona está comportándose como se comporta. Entonces, dice así la profesora Muriel: al comienzo, las dificultades con Mariano para realizar los ejercicios de silencio eran notorias. Se reía, hacía chistes, ruidos, cantaba, molestaba a los compañeros que estaban al lado. Yo pensaba que esto se debía a que él era nuevo en mi clase. La mayoría de los estudiantes del curso había trabajado conmigo el año anterior, por lo que decidí hablar con él para pedirle que se regalara este espacio. Miren ustedes, cuando yo leí ya esa frase, dije: qué maravilla que esa profesora no hubiera arrancado sermoneando a Mariano, amenazándolo con castigos, inclusive castigándolo. Ella lo que hizo fue sentarse a conversar con él. Le pidió que se regalara ese espacio. Le pedí también que, si no podía calmar sus pensamientos, tratara de estar en silencio. Esto lo hizo, yo como conozco a Amparo, sé que ella lo hizo con el amor más profundo que Mariano, con absoluta certeza, como veremos en lo que sigue, tuvo que percibir desde el primer instante. Fíjense ustedes, uno se impacienta con muchísima facilidad con un estudiante que no tiene un buen comportamiento, que no tiene un buen desempeño académico, que muchas veces puede ser inclusive irrespetuoso con nosotros. Esta persona, Amparo, no se sintió ofendida por eso, porque, como decía en la frase que les leí primero, ella sabía que su tarea era investigar qué tenía Mariano en su pasado, nos permitía entender por qué se comportaba en la forma en que lo hacía. Entonces dice Amparo: los resultados fueron positivos, los resultados de conversar con Mariano. Por un lado, comenzó a respetar el silencio. Por el otro, para mi sorpresa, cuando coloreamos unos dibujos especiales, pude ver su empeño, su atención, su concentración en la actividad. Hasta hizo uno en su casa, coloreó y me lo trajo a la siguiente clase. Fíjense ustedes que en lo que se lee en el observador del alumno, es una cosa que muchos profesores caemos en ese error: es quejarnos de los estudiantes. Yo creo que la tarea de un verdadero profesor, no siempre soy capaz de practicarlo naturalmente porque eso es algo muy difícil, pero la tarea fundamental del profesor es entrar en contacto personal con cada estudiante, llegar a conocer lo que ese estudiante está viviendo. Porque cuando lo que hemos comprobado, infinidad de casos, y veremos cómo ocurrió eso mismo en el caso de Mariano, es que cuando los niños se sienten comprendidos, profundamente comprendidos, y reciben con eso un mensaje de amor, se transforman en un instante, empiezan a sentirse unas personas diferentes. Y lo vamos a ver en el caso de Mariano. Cuando noté sus cambios, dice Amparo, empecé a valorarlos públicamente. Lo abrazaba y lo felicitaba. Su actitud frente a lo académico cambió positivamente. Miren, nosotros en estos 12 años hemos comprobado una y otra vez que cuando un niño mal comportado siente que hay un cambio en su profesor o su profesora, atención, ese niño cambia instantáneamente su actitud en todas las direcciones.
como ocurrió con Mariana. Todo esto parecía ser para él el reconocimiento de su ser. Porque empezó a decirme que me quería. Así que decidí llevar a la siguiente clase una lectura sobre por qué la gente grita. Y decidí dedicársela a Mariano. Recuerden que en el observador del alumno decía que él grita, canta, dice frases en voz alta que no van de acuerdo con el contenido de la clase. Ese profesor o esa profesora se estaba quejando de Mariano. Amparo hizo todo lo contrario. Empezó a comprender, entendió que su tarea era comprender de dónde venía ese comportamiento tan indisciplinado de Mariano. Así que decidí llevar a la siguiente clase una lectura sobre por qué la gente grita y decidí dedicársela a Mariano. Le expliqué que quería que su corazón estuviera junto al mío y así no tendría que estar gritando, porque cuando los corazones de las personas están cerca, no necesitan gritar. Solo con susurrar o incluso sin palabras, pueden comunicar. En un ejercicio que hicimos en clase sobre nuestros sueños, noté que Mariano no escribía nada. Entonces, de manera discreta, le pedí que me escribiera algo sobre su vida. Hago una observación aquí nuevamente. Fíjense la tendencia que muchos maestros tenemos cuando lo que le pedimos a los estudiantes que hagan desobedecido por alguno o algunos estudiantes. Eso es fácil, nos irrite, es fácil que acudamos a amenazas o a castigos. Miren el ejemplo que nos dan Paro. Ya se acercó de manera discreta a pedirle que escribiera algo sobre su vida. Ahí se revela la pasión de Amparo por conocer los antecedentes de cada estudiante. Me dijo que no lo podía escribir en el cuaderno, que su familia lo podía leer. Le dije que lo escribiera entonces en una hoja sin escribir su nombre. Miren cómo se va construyendo la relación entre Amparo y Mariano. Ya esas frases nos muestran la mutua confianza que se ha generado entre los dos. Evidentemente no había generado ninguno de los maestros que se quejan de su comportamiento en el observador del alumno. Al finalizar la clase, me la envió con uno de sus amigos, y en voz baja me dijo: acá le envía Mariano esto. De manera cómplice, lo guardé en mi carpeta para leerlo luego en privado. Mi corazón latía fuertemente, que intuía que en aquel trozo de papel me estaba confiando algo muy importante de su vida. Y miren cuál fue el escrito de Mariano. Todo empezó cuando yo tenía 2 meses de edad. Mi papá le daba muchos lujos a mi mamá, me compraba mucha ropa y cosas, ya que él era chef. Cuando cumplí 2 años, mi papá llegó borracho a la casa y en un acto de celos mató a mi mamá. Yo estaba muy pequeño, pero todavía me acuerdo. Mi papá duró 3 años fugitivo, pero después lo capturaron. Me fui a vivir con mis abuelitos, los cuales me criaron y me dieron estudio. Un tío mío se encontró con el hermano menor de mi papá, que también es chef. Él le dijo que mi papá ya había salido de la cárcel. Lo conocí y lo perdoné. Hoy tengo 14 años y me aparecieron 2 hermanos, uno de 10 años y una niña de 3 meses. Hoy no quiero despegarme ni un momento de mi papá. Él a veces me acompaña a visitar a mi mamá al cementerio.
Cuando él llora, yo le digo que ya lo perdoné, que él no tuvo la culpa, sino mi mamá. Yo de eso deduzco que debió ocurrir un incidente de infidelidad. Y concluye Amparo su testimonio con lo siguiente. Al terminar de leer su escrito, quedé partida en dos. De eso hace más de 12 días. Decidí escribir esta experiencia para poder exorcizar ese dolor de alguna manera, ya que no es la primera vez que me sucede. Siempre siento miedo de indagar más sobre mis niños, porque sé que cada vez que abro mi corazón, encuentro uno lleno de tragedia. Lo peor es que el mío no se ha endurecido a pesar de estarlos escuchando desde hace ya más de 17 años. Por el contrario, cada vez se sensibiliza más. Uno de los aprendizajes más grandes que yo he obtenido de estos testimonios de maestras y maestros que hemos recogido en este proyecto de investigación que llamamos Escuela Itinerante, investigación colectiva, como decía antes, es que posiblemente el desarrollo más importante que los profesores y las profesoras debemos tener es el desarrollo de nuestra propia sensibilidad. Quizá es mucho más importante el desarrollo de nuestros conocimientos sobre lo que tenemos que enseñar. Esa sensibilidad es la condición necesaria y suficiente para poder establecer con cada estudiante una relación en la cual el estudiante se siente comprendido y acompañado en lugar de sentir permanentemente la amenaza de un castigo, de una reprimenda, etcétera, etcétera. Y concluye Amparo, espero que el haberlo escrito me permita aprender cada vez más de mis maestros, los niños. Y escribiendo estas experiencias, vamos realmente a ser cada vez mejores docentes en el campo de los valores humanos. Como ustedes ven, es un testimonio nos da unas lecciones absolutamente extraordinarias y de una profundidad inmensa. Yo, desde que lo leí la primera vez, me di cuenta de que mi responsabilidad como profesor iba mucho más allá, como lo señalaba la viceministra, iba mucho más allá de simplemente enseñar unos conocimientos. En este trabajo que hemos hecho con este grupo extraordinario de profesoras y profesores, eso lo veo cada vez más claro. En la persona que es sensible, estoy seguro que cuando siente que le hacen falta conocimientos, él mismo se va a encargar o ella misma se va a encargar de complementar esos conocimientos. Pero la sensibilidad es algo que no se aprende estudiando. La sensibilidad se aprende transformándose y descubriendo cómo la transformación de uno como maestro produce la transformación de los estudiantes. Este caso de Mariano con Amparo se nos ha presentado en muchísimos de los testimonios que hemos recogido. Entonces, nos muestra la importancia crucial de la sensibilidad, es lo que nos permite escuchar a los niños para comprenderlos. Voy a leer un segundo testimonio. Este testimonio fue escrito por una profesora que desafortunadamente falleció muy tempranamente, hace ya unos 3 o 4 años. Pero ella contó unas historias en nuestras sesiones de escuela itinerante, de las que todos aprendíamos lo que ustedes no se pueden imaginar. No tengo tiempo sino de compartir uno de los testimonios que ella escribió y obviamente tenemos también muchos de otras maestras y maestros, pero este me parece de particular importancia por lo que a mí me enseñó. Ella decidió invitar a los estudiantes más difíciles de su clase que la acompañaran en los sábados a unas sesiones que ella quería tener con ellos.
Era una cosa que Esperanza no recibía ninguna remuneración por eso. Era el resultado de su pasión por ver cómo podía ayudar a que los niños más difíciles se transformaran. Entonces dice así, ella planeó 12 sesiones los sábados. Me contaba que no hubo ninguno de los niños que faltara a ninguna de las sesiones de los sábados. Y ustedes van a ver por qué ese interés de los niños de participar. Ya es un logro absolutamente extraordinario. Dice así Esperanza. La tercera de las 12 sesiones extras que realicé los sábados con un grupo de 15 estudiantes muy difíciles de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es un sector de la ciudad sumamente complejo socialmente. Todos ellos con problemas muy serios, tanto académicos como de convivencia. Sucedió a los pocos minutos de haber comenzado el taller un incidente en mi grupo que hubiera sido imposible prever. Uno de los participantes, aquí llamaré Andrés, usó con un lápiz a su vecino, quien aquí llamaré José. Le abrió una herida considerable. El primer instante mi desconcierto fue total. Me preguntaba, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo proceder? No lo sabía. En lugar de dejarme atrapar por esas preguntas, a nosotros cuando se nos presenta un problema se empieza a preguntar uno si, cómo responder a eso pensando en el pasado, en lo que uno ha aprendido, etc. Ella hizo todo lo contrario. Ella lo que hizo fue conectarse con la situación que estaba ocurriendo para que esa situación fuera la que le indicara qué tenía que hacer. Entonces dice, en lugar de dejarme atrapar por esas preguntas, permití que fuera la intuición la que me guiara, esa intuición que solo puede intervenir cuando logro conectarme profundamente con la situación a la que tengo que responder. Entonces, lo primero que hice fue acercarme a revisar la herida de José. Luego me dirigí tranquilamente a Andrés, fíjense, tranquilamente, o sea, ella no estaba disgustada, no estaba furiosa, estaba simplemente interesada en ver cómo podía utilizar esa experiencia para el mejoramiento de ella misma y de sus hijos, de sus alumnos. Luego me dirigí tranquilamente a Andrés. Ponía aquí, quien se reía burlonamente, como diciendo, aquí no ha pasado nada. Miren lo que le preguntó. José, ¿ha hecho algo que amerite chuzarlo y herirlo de esa forma? Fíjense, una pregunta en público. Él contestó enfáticamente, no. Le dije, ¿es que alguno de nosotros esté riendo por lo que sucedió? Ahí le dio una lección táctica, no le dijo que no se riera, sino que le mostró que nadie se estaba riendo. Él nos miró a todos y respondió, no. Le pregunté, ¿entonces podrías pedirle perdón a José? Él duró unos instantes, unos segundos callado, luego dijo, sí. Entonces, dirigiéndome a todo el grupo, dije en voz alta y firme, vamos a guardar todos unos minutos de silencio para ayudarle a Andrés a que le pida perdón a José. Fíjense cómo ella involucró a todo el grupo de los estudiantes más difíciles, los metió en el problema que se estaba viviendo en ese mismo instante, a aprender de esa experiencia. Todos guardaron silencio. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y Andrés no podía decir nada. Miren ustedes esa tensión que se debió generar ahí. Pero su expresión risueña inicial se había transformado en una expresión seria y sombría. O sea, Andrés había recibido la lección cuando ella le dijo que si alguien se estaba riendo como él lo estaba haciendo. Comprendí que él estaba tratando de encontrar la fuerza y la manera de pedir perdón, y no lograba descubrir cómo hacerlo. De pronto uno de los estudiantes comenzó a protestar y
luego otro y luego otro, todos diciendo cosas como las siguientes: bueno, Andrés, pida perdón y no friegue más. Mire, apele, mire que nos está haciendo perder mucho tiempo. Miren esto, lo que indica el interés con que iban los niños a esas reuniones de los sábados. No nos va a dejar hacer el trabajo que vinimos a hacer y muchas cosas más. Al ver que las protestas se multiplicaban, Andrés no cedía a esta presión y temiendo que él terminara pidiendo perdón de manera puramente mecánica para salir del paso, me dirigí de nuevo al grupo que les propuse lo siguiente. Óiganme esto, la genialidad de lo que se le ocurrió a esa maestra en ese instante, motivada por lo que estaba viviendo. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Todos vamos a permanecer con los ojos cerrados y en silencio durante unos minutos más para que cada uno pueda recordar a qué persona ofendió en algún momento en su vida, sabiendo que lo correcto hubiera sido pedirle perdón, no fue capaz de hacerlo. Miren cómo Esperanza involucró a todos los estudiantes en la dificultad que estaba viviendo Andrés para pedir perdón. Hubo completo silencio mientras cada uno identificaba la ofensa por la cual pediría perdón. Cuando todos estuvieron listos, les dije: ahora vamos a hacer un ejercicio que se llama la línea. Un ejercicio muy sencillo, en el que yo misma he participado muchas veces como aprendiz. Ella estaba, había aprendido en unos talleres que había tomado este ejercicio, lo había vivido, entonces podía darse cuenta de que podía ser muy, muy útil en ese momento tan difícil. Y así explica ella el ejercicio. Yo me voy a parar en uno de los extremos de la línea recta que está trazada en el piso con cinta de enmascarar. Y cada uno de ustedes se parará en el otro extremo, dirá su nombre, caminará sobre la línea mirándome a mí a los ojos todo el tiempo. Cuando llegue justo frente a mí, imaginando que soy esa persona a quien ofendió, me dirá en voz alta el nombre y pedirá perdón, haciendo mención de la ofensa que le hizo. Miren la tarea tan sumamente compleja que les puso Esperanza. Luego dice: mi solicitud de que cada uno mencionara la ofensa produjo una reacción adversa generalizada. Me pidieron que les permitiera solo pedir perdón. Fíjense ustedes, ya todos empezaron a sentir vergüenza de que se supiera la ofensa que había incurrido. Acepté su solicitud, pero les pedí que al menos dijeran la fecha aproximada que había tenido lugar la ofensa. Al comienzo nadie quería pasar. Yo los invitaba de diversas formas, explicándoles que esta era la oportunidad valiosa para que cada uno pudiera asumir la responsabilidad de lo que había hecho. Pasaron varios minutos en absoluto silencio. A todos nos parecieron horas por la tensión que el ejercicio había generado en cada uno, hasta que alguien dijo: es que es muy difícil pedir perdón. Entonces miren lo que aprende Esperanza cuando dijo alguno de sus estudiantes eso. Este pronunciamiento disminuyó considerablemente la tensión que se había generado. En ese instante me di cuenta de algo que fue profundamente revelador para mí. Pedir perdón sinceramente para ellos era algo muy difícil. Yo hasta ese momento había supuesto que para todos debía ser una práctica cotidiana normal. Caí en cuenta entonces de la presión que todos habíamos ejercido al comienzo sobre Andrés, sin tener en cuenta lo difícil que podía ser para él. Comprensión de Andrés. Cuando capté lo que estaba ocurriendo, inmediatamente lo compartí con el grupo y acordamos todos que no ejerceríamos ninguna presión sobre nadie, que tendríamos mucha paciencia con cada persona que pasara a hacer el ejercicio. Por fin se paró uno de los asistentes, a quien voy a llamar aquí Daniel, a hacer el ejercicio conmigo. A mi sorpresa, él quiso que yo fuera José cuando hizo el ejercicio. Cuando terminó su ejercicio conmigo, le propuse que, aprovechando que José estaba ahí, lo realizara directamente con él. Daniel lo aceptó, caminó la línea con mucha seriedad,
Cuando estuvo muy cerca de José, mirándolo fijamente a los ojos, le dijo: José, pido perdón. Pero José se mantuvo en total silencio. Al ver que no había podido decir nada, le preguntó: José, miren la pregunta tan extraordinaria de Esperanza. ¿Tú crees que Daniel te está diciendo, pidiendo perdón sinceramente? Él respondió: sí, lo está haciendo sinceramente. Le pregunté: ¿le aceptas el perdón? A lo que José respondió: no, no puedo aceptarle el perdón. Y acto seguido comenzó a reclamarle a Daniel con mucha vehemencia. Desde hacía ya mucho tiempo él buscaba permanentemente todas las oportunidades para ofenderlo, para burlarse, para ponerle apodo, para hacerlo quedar mal ante los demás y muchas cosas más. Fueron unos minutos de una intensidad indescriptible. Cuando entró en absoluto silencio, entró en absoluto silencio, todos los demás lo mantuvimos hasta que le preguntó a Daniel: ¿es verdad lo que dice José? Él respondió: sí, es verdad. Mirando a los ojos a José, le dijo: le pido perdón por todo eso. Y ahí José aceptó el perdón. Miren esa belleza de ejercicio. La formación recibieron todos los estudiantes a raíz de ese incidente tan inesperado que había ocurrido. Le pregunté a Daniel si para él era suficiente este perdón, o si el siguiente lunes de clase podría volver a suceder lo que evidentemente se había convertido para él en un comportamiento habitual. Él miró de nuevo a los ojos a José, y tras unos segundos agregó, como continuando la frase de perdón: no lo quiero volver a hacer. A medida que fueron pasando las demás personas, al hacer el ejercicio pude ver claramente cómo cada uno tenía que luchar valientemente contra su propia resistencia a pedir perdón. Cuando le tocó el turno a Andrés, él quiso hacer el ejercicio primero conmigo como si yo fuera José, y luego lo pudo hacer con él, mirándolo directamente a los ojos y reconociendo explícitamente todo lo que él ya había hecho para evitar que José se lo tuviera que recordar. José también lo perdonó. Cuando terminó el ejercicio, les pedí que tomaran unos minutos para escribir qué es lo que cada uno había aprendido. Todos escribieron cosas sorprendentes, pero lo que más me conmovió fue una frase escrita por José. Recuerden que era el ofendido, el chuzado. Aprendí que tengo que ser más considerado con los demás. Escribió esto porque en muchas ocasiones él había respondido a las agresiones de sus compañeros con agresiones semejantes. Hasta ese momento, para él, esta forma de responder tenía justificación. Durante mucho tiempo él había intentado protegerse de las agresiones, recibía cubriéndose con una especie de coraza mental que consistía en decirse a sí mismo: a mí nada me hace daño, yo soy duro. Bueno, impacto, una última cosa. El impacto transformador que tuvo este ejercicio en el grupo fue impresionante. Las relaciones entre todos mejoraron ostensiblemente. El ambiente que se generó fue de mucha alegría y camaradería entre todos. Recuerden que les faltaban como 8 reuniones todavía los sábados. Hasta donde sé, ni Andrés ni Daniel han vuelto a matonear a José. Para mí fue una experiencia emocionante y aleccionadora. Pude corroborar que el trabajo más importante que tengo que hacer en mí misma para mejorar como docente y como persona es avanzar en el conocimiento propio para desarrollar así mi conciencia y mi sensibilidad. Termino ahí porque creo que ya el tiempo está cerca de terminar. Agradezco muchísimo la atención que hayan prestado y de nuevo mis agradecimientos a la viceministra por haberme dado esta oportunidad de compartir estas experiencias con ustedes. Profesor Alejandro, tenemos unos minuticos más. Si usted considera oportuno y poder compartir de pronto más experiencias de las que tiene. Estamos teniendo muchas reacciones en las redes, los profesores están muy conectados y realmente manifiestan cómo la escuela se convierte en ese espacio generador de estas experiencias de amor y sorprende
que a veces estas anécdotas que usted nos comparte son anécdotas que ellos viven. Entonces, por eso muchos maestros nos están preguntando cómo me vinculo a la iniciativa del profesor Alejandro. Seguramente va a generar una reacción en cadena de todos los que desean contar estas experiencias. Yo le voy a leer para darle nuevamente la palabra al profesor algunas de las reacciones. Los maestros somos como ángeles, escuchar a nuestros niños, también desarrollar la habilidad de saber cuando un niño no se encuentra bien. Realmente eso se da por la sensibilidad, por un acto amoroso. Nos dice también Fanny Palacio, nos escriben desde San Andrés Islas, Brooksville Bilingual School, desde allá nos están escribiendo y agradecen su experiencia. Una profesora, Rosaura Núñez, nos dice, los niños están sufriendo con el confinamiento, porque la escuela se ha convertido en ese espacio donde ellos pueden realmente desahogar y es un espacio donde pueden amar, donde pueden mostrar sus sentimientos. No ver los niños como problemas, aquí nos lo escriben de manera explícita. Nos dicen también que agradecen mucho estas orientaciones y que el ejercicio de esta maestra que usted nos acaba de compartir es digno de replicar. Y yo me atrevo a agregar, profesor, que además de replicarlo en el aula, creo que es un ejercicio que nos habla al país entero. Es un acto de reconciliación y creo que todos la necesitamos. También nos mencionan que la virtualidad, algunos maestros dicen, sienten que falta el alma porque no es lo mismo que estar en el aula de clase. Nos mencionan también la capacidad de desarrollar esa sensibilidad y cómo definitivamente tenemos que abrirnos a espacios de escucha cotidiana donde los valores, el escuchar a nuestros estudiantes, tengan la misma equivalencia que enseñar las matemáticas, tengan la misma equivalencia que enseñar una asignatura. Son afirmaciones, profesor, y quisiera darle la palabra en estos 10 minutos que nos quedan para que con este refuerzo y con estos mensajes usted nos pueda de pronto compartir una experiencia más y también comentar un poco esto que nos dicen nuestros maestros. Adelante, profesor. Los comentarios no se imaginan lo estimulantes que son para mí. Yo creo que varios de los comentarios captaron profundamente la importancia de desarrollar su propia sensibilidad, de convertirse, como decía tal vez el primer comentarista, en ángeles para los niños. Ese debe ser el propósito. ¿No? Agradezco mucho esos comentarios y puedo compartir brevemente un ejercicio que hice una vez que por interés propio quise enseñar en un colegio. Este era un colegio de estrato 6 en Bogotá y yo me di cuenta que yo tenía que buscar una forma de conocer a esos muchachos por razón de la tarea que tenía que enseñar. Entonces les dije un día, miren, por favor, en los últimos 15 minutos de clase, les dije, por favor, escríbanme lo que ustedes están viviendo ahorita, más les duele, más los está haciendo sufrir. Entonces les voy a leer pedacitos de los escritos que recibí, porque eso me sirvió a mí inmensamente para saber con qué personas estaba tratando. Uno de ellos dice, cuando uno tiene un problema con alguien, no sabe uno si el problema es uno mismo o si es el otro. Miren esa conciencia de ese estudiante. Eso no lo utilizamos porque no sabemos que ese estudiante tiene ese nivel de conciencia. Muchas veces es uno el que rechaza o desprecia a alguien sin ninguna razón. El otro simplemente actúa como piensa, pero uno no lo resiste. Miren ahí lo que señalaba Edison de la conciliación, ¿no? Esta persona es un conciliador y no sabía nadie que esa persona podía ser un conciliador. Luego dice, el colegio se ha dedicado a todos los problemas académicos. Los centros de estudios se crearon, aún no los conozco bien, pero van enfocados a mejorar el nivel académico del colegio. A pesar de que se sancionan los actos de irrespeto, óiganme esto, no sé cómo decirlo, pero falta mucho para que el colegio evolucione en este tema. Entre los alumnos no hay confianza. Creo que este es el problema esencial de la burla, cualquier tipo de problema, falta de confianza, la que el colegio no media
a que esto se solucione. Miren cómo los muchachos, estos eran de noveno grado, reclaman un papel mucho más activo del colegio, la dimensión formativa de ellos. Dice otro, con respecto al curso, siento que está dividido en dos famosos grupos, opresores y oprimidos. Esta brecha que separa los dos grupos, supongo que está compuesta por odio. Mírenme eso que está ahí, en esa persona. Mí, en este instante, no siento un problema concreto, pero me duele ver cómo se vive en el curso un rechazo hacia algunas personas. Esto yo he planteado que la falla más estructural que tiene nuestra educación después de 20 años de estar recogiendo testimonios de estudiantes, universitarios principalmente, es que la parte formativa de la educación no solo no la atendemos, sino que con la forma como estamos educando en general, contribuimos más a la malformación de los estudiantes que a su formación. Los inducimos a competir en una mala forma, no nos hacemos cargo de las consecuencias de los egoísmos y de todo eso que todos tenemos adentro. Esa parte se desatiende completamente. Una última, Edison, si te parece. Perfecto, profesor. Me gustaría que habláramos un poco sobre por qué la gente que tiene plata o buena ropa es casi siempre la popular. Claro que también está que es popular por tomar o por fumar. Mi pregunta es, ¿por qué pasa eso? Eso es lo que me gustaría discutir. Muchas gracias, profesor Alejandro. Mire, muchísimas reacciones, tanto que quiero que la vice precisamente comparta también con nosotros. Yo quiero mencionar, vice, para darte la palabra, dos frases que se mencionaron al final y que los profesores están reaccionando mucho a ellas. Conocerme para poder generar humanidad. Y esta que dice, atención, este ejercicio, además de hacerlo con los niños, y muchos están haciendo la invitación, hagámoslo nosotros los maestros. Qué importante que nosotros empecemos a hacerlo antes de llevarlo al aula. Y creo que dice, esto está recordado con las reacciones y los comentarios. Un pequeño comentario. Quiero informarles que yo he hecho ese ejercicio con dirigentes empresariales y el resultado ha sido absolutamente extraordinario. Increíble. Vice. Bueno, pues yo leo y leo y leo las reacciones de los maestros y obviamente escuchando al profesor Alejandro, pero debo decir que estaba muy concentrada leyendo los mensajes de los maestros y mi intervención básicamente es para decir que el llamado es a todos, es decir, el tema, el bienestar, la reflexión que está haciendo hoy los maestros nos tiene que ocupar a todos desde los roles que tenemos y esto también nos hace mover mucho desde el Ministerio de Educación y las preguntas centrales que uno tiene en el momento de definir temas de política pública, ¿dónde están? ¿Cuáles son? Y entonces ustedes hacen reflexiones alrededor de la virtualidad, alrededor de la relación con los niños, el acercamiento que han podido tener con las familias, la sensibilidad misma de los maestros como su principal cualidad. En últimas es cómo hacemos para un llamado de una escuela mucho más humana. Y acá también viene una reflexión muy importante para nosotros. Cuando estamos orientando líneas de formación, de acompañamiento. Creo que haber dado la posibilidad de abrir este espacio y de verdad que para nosotros es gratificante que ustedes lo reconozcan tanto, de regalarnos este ratico, esta horita, los cierres de semana, los viernes y encontrarnos y hablar de lo esencial. Creo que es ser coherentes con ese proceso y ese principio. Y aquí hoy lo esencial nos está diciendo que en el marco de la pandemia se vuelven y se ponen sobre la mesa las preguntas centrales del sistema educativo. ¿Cuál es el sentido real de la educación? ¿Para qué enseñar? ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está el centro del proceso mismo? Y cuando hablamos de la persona, estamos hablando de las personas vinculadas en ese acto pedagógico, en esa interacción que son las que determinan y definen lo que va a ser un proceso de apoyo y de acompañamiento al desarrollo y al aprendizaje de los niños.
Entonces es la pregunta por los maestros y la pregunta por los niños. Y hoy la mediación que hacen los maestros, pues traza, yo he escuchado estas historias y este ejercicio tan riguroso que ha hecho el profesor, donde evidentemente uno dice la sensibilidad, lo humano está determinado y está trazado también por el análisis científico, por lo robusto, por lo riguroso. Aquí no estamos hablando de cosas que sean banales, de cosas que sean triviales, estamos hablando de la esencia misma del proceso. Y entonces yo reflexionaba en torno a las líneas de acompañamiento, a las líneas de formación, a este proceso de desarrollo de habilidades emocionales, de habilidades socioemocionales, de la pregunta por el ser propiamente del maestro para que pueda tener la facilidad, las condiciones para responder con tanta humanidad ante los niños. Y todas las preguntas significativas, cuando uno ha trabajado, yo duré 15 años formando maestros y trabajaba principalmente temas de desarrollo personal. Entonces me encontraba con ellos diariamente en el ejercicio, en maestros en formación, y me gustaba coger muchos estudiantes de primeros semestres, siempre en la, porque empezaron a entender que hay también motivaciones de historias de vida propio que lo llevan a uno a tomar decisión de ser maestro. Y eso determina y marca también la forma como uno realmente conecta y como uno ejerce y aprende a querer tanto esta profesión de ser maestro. O sea, la vocación viene determinada por una condición de vida y de posibilidad. Entonces, cuando hablamos de sensibilidad, de escuchar, de la pregunta por la familia, por el niño, por su historia, por si está triste, por si comió, por si de pronto lo maltrataron, porque no ha vuelto a venir, porque está callado. Uno dice, ahí está puesto la esencia de lo que es el quehacer pedagógico. Y desafortunadamente muchas veces eso lo obviamos de cuando hablamos de lo riguroso del maestro, lo que debe ser, lo que debe aprender, lo que debe manejar, y tomamos distancia, y lo que hacemos es distanciarnos de esa realidad. Y un llamado, profesor Alejandro, bonito para nosotros también, en el rol que tenemos en este momento, escuchando sus historias y escuchando a los maestros, para también redefinirnos, para también repensar lo que nosotros hoy como ministerio estamos proponiendo y estamos desarrollando para fortalecer las capacidades de los maestros. Eso era, Edison, lo que quería compartir desde el ministerio. Muchísimas gracias, Vice. Gracias, profesor Alejandro. Tenemos casi 4.500 personas ya conectadas a este evento de charlas con maestros. Y quiero mencionar algunos municipios. Algunos de estos mensajes que leía precisamente vienen de estos lugares: Timbío, Río de Oro, Cesar, Santa Rosa de Cabal, Zarzal, Santa Lucía, Maicao, Sabaneta, Granada, Barbosa, Puerto Triunfo, Piñón, Distracción, Guajira, San Andrés, Pasto, Zona Bananera, Ábrego, Norte de Santander, Bucaramanga, Toluviejo, Aguachica, Pinchote y Mogote, Santander, de todas las regiones del país, de todos los rincones. Algunas comunidades indígenas también reportando precisamente su audiencia y haciendo comentarios a este evento. Tiamina, Chocó, Cunday, Tolima, todos los municipios vinculados. De verdad, profesor Alejandro, queremos agradecer inmensamente su intervención. Comprendemos ahora que más allá que definir el poder transformador de los maestros, es hablar de la vida de cada uno de ellos y traer estas experiencias que usted ha tenido a bien compartirnos. Movilizan nuestras emociones, movilizan las emociones de nuestros maestros en todo el país, y creo que nos llevan a resignificar muchos aspectos que también los maestros nos están diciendo: dejar posturas radicales, empezar a ser mucho más sensibles, empezar a abrir nuestro corazón, dejar de endurecer las relaciones que a veces tenemos tan rígidas y tan fuertes en el ambiente educativo, en el aula de clase. Qué bueno que de pronto esta oportunidad de estar en casa nos permita reflexionarlos para volver con una versión nueva de cada uno de nosotros al momento de pensar en las relaciones y en ese poder transformador que usted nos permite hoy hacer conciencia, la que tienen nuestros maestros, ese poder que tienen ellos, Insá, Socotá, Duitama, en fin, muchas regiones. Por eso queremos seguir vinculando estas regiones y vinculándolas también con la voz de nuestros maestros, de nuestros rectores, de nuestros directivos. Inclusive se nos conectan directores de núcleo, y también hay manifestaciones de saludo desde apartado, maestros que agradecen estas intervenciones. Por eso quiero seguir mostrando
nuestras experiencias, que también las han agradecido ustedes los maestros. Vamos a ver dos videos más. Vamos a ver el video de Teresa Raquel Ávila, profesora de Costa Rica Buenavista de Sucre. Y vamos a darle paso también a Howard Patiño Arcos, es rector de Nariño. Así que adelante con estas dos experiencias para seguirnos conectando con lo que pasa en las instituciones, con lo que pasa en este tiempo de confinamiento. He decidido elaborar un plan de acción, teniendo en cuenta el entorno donde se encuentran mis estudiantes, zona rural, difícil acceso y cero internet. Mi plan de acción consta de 4 puntos. Primero, la elaboración de guías claras y sencillas, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, sus fortalezas y dificultades. Segundo, tengo una visita domiciliaria con el fin de dialogar con los padres de familia y explicarles el desarrollo de las guías educativas, hacer la recolección de los números telefónicos, organizar el horario de llamadas telefónicas para hacer el acompañamiento, realizar una charla de prevención contra el contagio del COVID-19 y hacer entrega del folleto sobre el correcto lavado de las manos. Como tercero, tengo realizar llamadas telefónicas de acuerdo al horario establecido, estas con el fin de hacer el acompañamiento a los padres de familia y estudiantes, escuchar sus sugerencias, dudas e inquietudes. También busco con estas llamadas detectar qué fortalezas y dificultades encuentro en mis estudiantes según las actividades que están desarrollando. Cuarto punto tengo de mi plan de acción, la entrega de mercados por parte de los dos docentes que estamos en la sede, con el objetivo de ayudar a las familias de nuestros estudiantes y que sientan nuestro apoyo. Mi experiencia en el desarrollo de mi plan de acción ha sido muy gratificante. En cuanto a la visita domiciliaria realizada, la hice teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad. Como conclusión, puedo decir que ha sido un reto muy novedoso, al principio lleno de muchas dudas, pero este plan de acción me ha dado resultado. He encontrado apoyo en los padres de familia, he sido muy responsable y mis niños han seguido realizando sus actividades educativas desde sus casas. Muchas gracias. He decidido. Mensajeros escolares se proyectan como una estrategia que facilite la interacción de la comunidad educativa en favor del aprendizaje. Con la participación de un padre de familia líder, se realizará el intercambio de material físico entre los docentes y los estudiantes, de tal manera que mantengan las medidas propuestas desde el Gobierno Nacional para preservar la salud y la vida de nuestra comunidad. Para el intercambio del material se garantizarán las medidas necesarias de protección para evitar contagios. Se espera que con esta estrategia la institución logre dar continuidad al proceso educativo mientras el país enfrenta la emergencia sanitaria. Muy bien, agradecemos estas experiencias del territorio a Teresa Raquel, al rector Huber Patiño en Nariño y en Sucre a Teresa. De verdad agradecidos por darnos tantos ejemplos, lo decía la vice, es complejo escoger entre tantas experiencias que nos envían algunas para poderlas compartir aquí y que todos sean testigos de este ejercicio. Hay algo que quiero rescatar precisamente sobre la experiencia de los videos que acabamos de observar, de las palabras que precisamente nos escribía un maestro recordando lo que su estudiante le decía. Vivimos humildemente aunque nos falte todo, profe. Gracias por poner en riesgo su vida llegando a mi casa para traer las tareas a nuestros hijos. Lo dicen también los papás. Eso es lo que resuena en el corazón de los maestros hoy cuando hacen estas labores y como lo mencionaba el rector Huber, mensajeros pedagógicos, mensajeros que llevan este mensaje. Quiero, para ya ir cerrando, mencionar algunos municipios que también nos siguen saludando, desde, ya lo decía, Ábrego, desde Soledad Atlántico, desde los distintos departamentos, nos escriben de Caquetá, nos escriben de Puerto Carreño, desde Vichada, y todos ellos vinculados a esta gran experiencia, a saludar, pero además de saludar, agradecer mucho, profesor Alejandro, su intervención, por traernos experiencias vivenciales, que es algo que están rescatando también en los mensajes.
Qué bueno que lo hagamos desde aquí, desde lo práctico, desde lo vivencial, que nos olvidemos un poco de todos los tecnicismos y nos conectemos con el corazón, con las vivencias que están allí y que son, como usted lo ha hecho a partir de su experiencia, un laboratorio vivo al que podemos acudir a diario. No es algo que tengamos que ir a rebuscar en nuestros libros, los tenemos en el corazón de nuestros niños, niñas, jóvenes, en nuestros salones de clase, en nuestras aulas y en estas experiencias. Así que, profesor Alejandro, le quiero dar la palabra para unas últimas palabras e ir ya cerrando estas charlas con maestros, y nos dé su saludo y nos comente un poco sus reacciones a estos mensajes que les he compartido. No, para mí es algo verdaderamente emocionante. Lo que lamento es no tener acceso, como tú bien dices, a muchísimos más. Yo he conocido muchos maestros en zonas rurales que han hecho labores de las que yo he aprendido, lo que uno no puede aprender de ninguna otra forma. Todos tenemos que ser maestros de todos. Yo, tal vez en uno de los videos, de los últimos videos, la persona mencionó una cosa que me parece importantísima. Ella decía que ella tenía que respetar el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que este es un punto de una importancia absolutamente crucial, porque como tenemos desafortunadamente, como vemos tanta competencia en los estudiantes en todas las formas, pues las calificaciones son, claro, el elemento más importante de esa competencia que promovemos. Imagínense ustedes, yo he recibido muchos testimonios de estudiantes universitarios que me dicen, mire, yo tengo que acudir a la copia porque ¿quién puede competir? Yo no puedo competir con personas que sacan un promedio de 4,5. Pero yo sé que en esta sociedad, si yo no saco unas notas de esa naturaleza, entonces no voy a ser nadie en la vida. Miren las monstruosidades que se están generando en que quizá nosotros nos demos cuenta, ¿no? Quiero también destacar tus palabras ahora, las últimas palabras que nos dijiste, de la dimensión vivencial. Es que nosotros ignoramos lo que nuestros estudiantes viven. Y en eso no solamente dejamos de percibir los problemas que tendríamos que atender y ayudarles a superar, sino que descubrimos capacidades, como les leí en los últimos textos que les leí, capacidades en los estudiantes que estamos desperdiciando, estudiantes que pueden ser líderes en el mejoramiento, sobre todo en la formación entre todos ellos. Muchos estudiantes de estos colegios con quienes yo he trabajado están pidiendo a gritos que por favor les ayuden a integrarse. No permitan esa competencia entre todos, no la fomenten. Yo cerraría esta charla primero agradeciéndoles a la señora viceministra y a todas las personas que hicieron posible esto y que me honraron con ser una de las personas que pudiera compartir con los maestros del país por quienes yo siento una admiración extraordinaria. Mil y mil gracias a todos. Profesor Alejandro, muchísimas gracias de verdad por estas reflexiones. Quiero aprovechar también para darle la palabra a la vice, que creo que como yo estamos embelesados y sumergidos en los mensajes de los maestros, de tantos saludos, de tantos municipios, que ahorita haremos mención de la mayoría de ellos al final y al cerrar. Vice, adelante. Gracias, Edison. Alejandro, muchas gracias. Hoy es nuestro tercer viernes y de verdad que es un espacio que creo que, insisto en decir que era más que necesario. Lo movilizó tal vez estas condiciones de la pandemia, mirar la preocupación que tenemos nosotros en este momento de mirar cómo nos acercamos más a todos, a los secretarios de educación, a los equipos de las secretarías, a los rectores, a los maestros, a las familias, pero lo que nosotros vemos es una condición de oportunidad, básicamente porque esto no lo necesitamos hacer solamente en el marco de la pandemia, del aislamiento, sino que necesitamos básicamente cerrar esas brechas para poder garantizar y fortalecer ese acercamiento. Habían posturas
distintas opuestas de los maestros. Algunos decían la virtualidad nos ha ayudado a acercarnos mucho más a las familias. Otros decían definitivamente nunca la virtualidad va a reemplazar el abrazo de un maestro. Y ciertas, ambas posturas son ciertas y ambas claramente dan cuenta de esa grandeza que se tiene, pero también de esa posibilidad que tiene el maestro de manifestarse de diferentes maneras en las vidas de los niños y de las familias. En este momento pasa a ser un actor fundamental en la vida de las familias. Hoy se habla mucho más de ellos. Y esto pues para poder hacer un cierre bajando este ejercicio al tema del contexto y de las condiciones que estamos viviendo en este momento. Hoy a todos, lo hemos dicho todas las ocasiones, se nos duplica más nuestras agendas de trabajo, las lógicas de tiempo empiezan a generar fuertes controversias con la lógica personal, con la vida familiar, con las actividades adicionales y claramente surgen de este mar de situaciones que vivimos hoy, las experiencias de los maestros, donde dicen siempre poniendo y reinventando cada posibilidad. El último mensaje del maestro, el del mensajero pedagógico, uno lo puede interpretar de varias formas. El mensajero es como alguien lo decía, como ese ángel, ¿cierto? Como alguien que claramente tiene el nivel de confianza, la camaradería, la posibilidad siempre de escuchar a quién preguntar, a quién decir. Pero en el marco de la pandemia, los mensajeros pedagógicos también son personas, principalmente maestros en los 5 departamentos donde hoy lo tenemos, son maestros que han tenido que ir más allá, como lo decimos nosotros hay veces en el ministerio, y han tenido que sacar una cantidad de ideas y de recursos propios, desde coger una misma moto, coger los paquetes de guías y orientaciones para los niños y llegar directamente a esa casa, aprovechar para hablar con la familia, dar una indicación, entregar un paquete de material y esperar a ver si pueden volver la próxima semana. Entonces, uno es todo, es esa mirada, además, comprensiva del ejercicio y entender que la pedagogía no es solamente, o mejor, la labor del maestro, no es solamente ese diseño mismo de su actividad. El maestro tiene una ventaja sobre muchos otros, me atrevo a decir, profesionales, y es que ellos logran llevar su tarea hasta el final. Y es que ellos desde que piensan la posibilidad de qué es lo que tienen que enseñar, qué es lo que van a enseñar, cómo organizan su actividad, qué mediaciones, qué medios van a utilizar, están pensando en que claramente eso se ve cuando logren llegar directamente con los niños. Y ese es el reto. Casi todos los que trabajamos en otras áreas o que no estamos directamente en el aula, uno dice, pues hicimos nuestro pedazo, nosotros pusimos allá el material, otro dirá, yo escribí lo que tenía que escribir. El maestro siempre está pensando en que esto tiene que llegar al punto final, y el punto final es la transformación de la vida de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Entonces, los escuchaba y miraba este último video y yo decía, claro, es todo, es desde eso. Les ha tocado ahorita claramente aprender sobre temas digitales, aprender sobre temas de tecnología, aprender también a mirar cómo por teléfono pueden orientar una sesión de trabajo con un estudiante, pero también les ha tocado aprender a entender otras formas de convivencia a las familias, mirar cómo dentro del marco de las precariedades que viven muchas familias colombianas, hay que también seguir llegando y también seguir trabajando y poder acercarnos a la educación y podernos acercar a los niños. Por eso nosotros como ministerio, y esto es un mensaje para ustedes, maestros, estamos convencidos, cada vez que nos preguntan, esto hay muchas preguntas todos los días, llegan cuestionarios internacionales y presiones de muchas organizaciones ante la pregunta tan compleja, ¿qué va a pasar con el aprendizaje de los niños? Y obviamente nosotros respondemos, ya hay un plan de apoyo, digamos, y de acompañamiento a las secretarías de educación para mirar qué va a pasar con esos aprendizajes básicos para que se recuperen, claramente. Pero este es un año, tal vez el año donde más estamos enseñando, donde más vidas estamos transformando, donde más nivel de recordación vamos a lograr en nuestros estudiantes, porque están pasando cosas no solo novedosas, sino
importantes y significativas. Y esos son elementos fundamentales dentro de la parte emocional para que realmente se dé el aprendizaje. Y ustedes están logrando conectar y poner nuevamente el sentido donde tenemos nunca que perder de vista, es realmente el sentido de lo educativo. Mil gracias, profes, por estar ahí, por acompañarnos. Son casi 4.500 maestros que hoy están con nosotros. Para nosotros muy honrados que ustedes nos estén regalando este espacio para poder llegar, para poder compartir con ustedes. Y ya le doy la palabra a Edison para que nos haga la invitación para la próxima semana. Mil gracias y un abrazo a todos. Alejandro, muy inspirador. Gracias. Vice, muchísimas gracias. Alejandro, muchísimas gracias nuevamente. Continúo dando los saludos de todas las regiones del país, Florida, Valle, Tamalmequito, Río Sucio, Chocó, Acacías, Ocaña, Villarrica, San Pelayo, Viendamó, La Plata, Huila, Armenia, Albán, Cundinamarca, Candelaria, Valle, Fresno, Sevilla, Buenos Aires, Resguardo Indígena, La Montaña de Río Sucio, San Diego de Ponedera, Dibuya en La Guajira, de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, de Única, Cundinamarca, otro municipio, de Curillo, de Caquetá, de Neira, Caldas. Yo quiero también hacer lectura de una frase que nos escriben desde Casanare. El amor hacia nuestra profesión hace que sigamos nuestra labor de enseñar, compartir, escuchar y dedicar nuestro tiempo a ellos para llevar este aislamiento de la mejor forma posible. Queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes del Facebook del Ministerio de Educación Nacional, en YouTube, Ministerio de Educación Nacional también, y agradecer inmensamente todos sus saludos, todas sus intervenciones. Queremos hoy rescatar que el poder transformador de los maestros, en definitiva, se relaciona no con actos jerárquicos, autoritarios, ni con imposiciones. El poder de ustedes y el poder transformador se relaciona, como lo hemos visto, con actos de amor, con actos de reconciliación, con actos de perdón, con actos de aceptación, con esa experiencia que nos hace cada vez más humanos, que nos conecta, que nos permite crear una conciencia de unidad y de total conexión entre todos los seres que nos vinculamos a la escuela, a las instituciones educativas. Por eso queremos reforzar este mensaje, seguirles invitando a charlas con maestros. Nos preguntan mucho que si esto queda grabado, efectivamente queda en las redes, y por favor no olviden que también lo van a encontrar en la página web del MEN, en el especial del mes del maestro, en donde dice charlas con maestros. Ahí pueden acceder a esta información. Aprovechamos también para invitarles en uno de los micrositios institucionales, Día del Maestro, ahí encuentran la información de estas grabaciones. Y así pueden también hacer un ejercicio que estamos haciendo como Ministerio de Educación, leer los mensajes. Además de los saludos, además de los agradecimientos, muchos de ustedes manifiestan desafíos, inquietudes. Hablaban, dice, en algunos casos, de qué complejo poder ser tan cercanos cuando tenemos tantos niños en un salón, etc. Entonces, estos desafíos nosotros tomamos atenta nota también para poder ir dando respuestas oportunas. Es un ejercicio que venimos haciendo en estos tres encuentros de charla con maestros. Nos veremos el próximo viernes 29 en nuestra siguiente sesión. Y también recordarles que a partir de las 10 de la mañana encontrarán para los directivos docentes que nos acompañaron hoy nuestro primer viernes de liderazgo, esta estrategia de la Escuela de Directivos Docentes, Escuela de Liderazgo, que se lanzó el día 20, miércoles, en las horas de la mañana. Así que para ellos ya saben que a partir de las 10 estará disponible el enlace. Muchos retos tenemos, seguiremos escuchando y seguiremos trayendo sus experiencias. De verdad, a todos los maestros del país, de todos los municipios, departamentos que hoy se conectaron, infinitas gracias. Esto lo hacemos por ustedes con la total convicción de que nuestro mensaje llegue a sus hogares, llegue a esos momentos que vivimos de confinamiento. Y no olvide, la cita es todos los viernes, de aquí en adelante, hasta que la vida nos lo permita y hasta que llegue un poco el cierre de este reconocimiento, aunque no pararemos de reconocer su labor, pero el ejercicio está programado para todos los viernes, al menos los próximos 6-7 viernes, tendremos encuentros de charlas con maestros, siempre a las 7:30, por medio de nuestras redes sociales, conectándose por el Facebook del Ministerio de Educación o por el YouTube del Ministerio de Educación, nuestro canal. Así que agradecemos de corazón
nuevamente recordarles ese ejercicio, ese poder transformador, reconocerlo, una venia de nuestra parte para su labor, un reconocimiento profundo y de verdad muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy nos ganamos unos minuticos de ventaja, nos quedaron unos 5 minutos, pero hasta aquí les acompañamos el día de hoy y de verdad gracias. Gracias de corazón, nos vemos el próximo viernes. Un feliz resto de día para todos, feliz fin de semana y a seguir brindando toda la mejor versión de cada uno de ustedes por la educación de nuestro país. Gracias y hasta la próxima.